Hola, hola. ¿Qué tal, gente linda? ¿Qué tal, gente del planeta Tierra? ¿Cómo andan todos ustedes? Todas las personitas que están del otro lado del mundo. Aquí estamos. Bienvenidos al directo. Bienvenidos a todos, de verdad. Muchas gracias por todas las personas que estén del otro lado viéndome. Y hoy arrancamos a las 6. ¿Se acuerdan que yo ayer dije que iba a cambiar el horario, que las 5 eran muy temprano y lo pasé para las 6? Estoy yo aquí con mi merienda, con mi matecito, como siempre, ¿eh? Como muchos suscriptores, como tantos suscriptores de YouTube, les encanta que tome mate mientras que juegue, que me lo ponen siempre en los comentarios. Pues en Twitch no voy a perder la costumbre. Enseguida comenzamos. Voy abriendo el juego. Y vamos a ir yendo para allá. Tuve un problemita con la música, porque cuando cambié de cámara, cuando cambié de escena, se me reseteó la música. No sé por qué. Estas cosas de directo y estas cosas del software. El software trae los software traen mucho dolor de cabeza, mucho más que el hardware. Pues nada, voy a poner el juego. Ahí se corta la música y ponemos la otra música, claro está. Así que voy a tratar de leer los comentarios de lo que me van escribiendo poquito a poquito. ¿Vale? Yo voy arrancando y ustedes ya, si eso, van saludando, van entrando, tranquilo, es sin agobio. ¿Vale? Ay. Vamos a ver si este juego es más largo ahora, ¿eh? Este juego es más largo, es mucho más largo que antes. Yo me acuerdo que la primera temporada que hice no era tan largo. Pero aquí se alargó bastante. Entonces, el tema está complicado porque el juego dura, 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 ¿eh? Vale, la última vez creo que peleé con los robots y perdí, no recuperé. Bueno, no, gané, pero no recuperé partes. Así que nada, voy a entrenar. Ahora se basa, básicamente el juego se basa en entrenar, subir, pelear y darle caña. Es que no hay otra más, no hay otra opción más. Así que tengo las alertas puestas, por cierto. Espera, espera, mueve. En teoría, sí. En teoría sí. En teoría sí. En teoría, ¿eh? Pero ya estamos con hambre otra vez. Ay, de verdad. Qué pereza con esta gente. Es un agobio. No hay comida. No están cocinando para mí. Es una falta de respeto. Muy grande, ¿eh? Muy, muy grande. Ahora estoy empezando a tener calor. Ahora voy a tener que abrir la puerta. Porque como siempre, tengo calor. Perdón, ustedes no están escuchando el jueguito. Pero bueno, lo están viendo. Pero no están escuchando, pero lo están viendo. No me di cuenta. Lo tenía muteado. No sé por qué, pero lo tenía muteado. Ay, qué dura que es la vida del boxeador.
voy a intentar de nuevo ir a pelear. Voy a intentar de nuevo. Con esto me va. Voy a intentar pelear de nuevo. Luego voy a tratar de conseguirlo. A ver si puedo conseguirlo, claro, evidentemente. Y puedo conseguirlo después. O podría, no. Yo lo que podría hacer es intentar de conseguir todas las piezas. Porque siempre se dijo en la vida que nunca se puede tratar de hacer todo al mismo tiempo. Hay que especificarse en una cosa. Ser bueno en algo. Entonces, voy a tratar de ganarle todas las piezas a los robots. ¿Qué patadas de mer? ¿Qué patadas de mer? No, voy a seguir como estaba. ¿Qué patadas de mer, la verdad? Y después sí nos vamos a meter con el gran torneo. Pero si podés pegarle, no sé por qué no le pegas si tienes energía. No te entiendo por qué no le pegas. No entiendo, no entiendo. La tiene a 100 y no es capaz de soltarle una. Bien, gracias. Te lo agradezco de todo corazón en el alma. Siento que por lo menos me has escuchado. Este robot me hace acordar a alguien, pero no sé a quién. Tiene como un encuadrado atrás. Como si hubiera aquí un reflector en la cabeza. Pero no me acuerdo a quién. No me acuerdo a quién. Mucha gente a lo mejor. A lo mejor, mucha gente no sabía que yo hoy estaba a las 6 de la tarde. Pero no lo sé. Igualmente, yo aquí estoy. Yo sé que en algún momento se avisarán y entrarán las 15 personas, las 18 personas que somos habitualmente y vendrán. Yo creo que sí. En algún momento se darán cuenta, les avisará la plataforma o algo, les avisará un aviso y vendrán. Yo creo que sí. Dale, che, que te queda una patadita. Venga, que no te cuesta nada. Me saqué lo otro, me saqué la patada porque estoy bien de energía. Este no pega muy fuerte. Y la verdad que va así, va mejor con este robot, ¿eh? Vamos, uno de 23 le vas a poder pegar, no creo. Pero el próximo sí, correcto. Muy bien, así me gusta. Siguiente. Continuar. Podríamos hacer lo mismo, vamos a intentarlo. Este tiene una patadita ahí que me... Madre de amor hermoso, la que te comiste dos seguidas. La que se comió así. Vamos, que tengo que cambiar de patadita, por favor. Me estoy quedando sin energía. Bien esos combos, muy bien esos combos, muy bien esos combos, señor. Vamos, Mike. Bien, señor, muy bien, venga. Otra, otra. Bien, al suelo. Jolines. No me voy a arriesgar,
¡Ay! Dije que no me voy a arriesgar y quiero continuar. Digo que. Espero no perder, por favor. Uy, cómo esquiva, madre del amor hermoso, cómo esquiva este robot. Me equivoqué, lo siento. Y los errores a veces se pagan muy caros. Voy a seguir igual. Ahora somos más, creo. En el chat. Yo seguro que no le avisó Twitch. Seguro que no avisó. Tengo la mitad de vida. Vamos a recoger premio. Eso me gusta, eso me está gustando mucho. Eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho, así me gusta. Creo que me quedé sin comida. Y creo que no hay más. Creo que acá no tiene pinta de que esto vayan a cocinar, ¿eh? Creo. Creo. No me fue mal, ¿eh? Ah, bueno, volvimos. Vale. Vamos a comer esto. 40, 25, estos son 50. Estos son desperdicios. Vamos a guardar eso para luego. Vale, señores. Vamos para allá. Vamos a entrenar. Vamos a entrenar. Voy a subir la del medio. Tengo que ver si puedo subir la del medio. Pasadía. Seguimos. Volvemos para acá. Perfecto. La verdad que no me fue nada mal, ¿eh? Y recuperé la pieza. Eso es lo que más me importaba, recuperar la pieza, evidentemente. Nevera. Vamos a, ahora sí, ahora hay café, hay de todo. Vale, un cafelito y uno de estos. Ah, tengo dos cafelitos. De momento así está bien. De momento así está bien. El café lo voy a tratar de usar todo, el sacar el máximo rendimiento, porque es fundamental. Es fundamental porque si no lo voy a desperdiciar. Vale, ahora bajaré de 15 seguro, sí, correcto. Muy bien. Vamos para acá.
acá. Sí, no te vas a quedar ahí. Evidentemente que no te vas a quedar ahí. Evidentemente. Creo que no me voy a tomar el café, ¿eh? No, me lo voy a guardar, el café. Para subir los tres es este. Perfecto, perfecto, perfecto. Dale ahí. Antes que se termine el día. Como tiene sueño. Bien, perfecto. Vamos a pelear. ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Estamos perfecto. Sí. Vamos a hacer la misma de antes. Vamos a tratar de recuperar primero las piezas. Y luego nos ponemos con la con el campeonato. Campeonato a full. No, venga, va, dale. Si le sacas la energía, si dejas que recargue, si no atacas rápido y no dejas que recargue, a lo mejor le puedes pegar antes y le ganamos. Lo que pasa es que si lo dejas recargar, ahí está, muy bien. Perfecto, si lo tumbamos y le pegamos y también esquivamos, sería conveniente. A ver si puedes gastar la energía, macho. Necesito que gastes la energía, tío. Bien, gracias. Al fin. Continuamos. Sacamos esto y guardamos energía. Si hacemos la misma, si hacemos la misma que estábamos haciendo antes, podemos ganar las piezas. Es una putada. Es una putada que me den las piezas por partes. Toda la armadura por partes, claro. Claro, es que si no, sería muy fácil, ¿no? ¡Vamos! Esto lo de los rayitos, esto que está acá, rayitos, bueno, lástima que mi cara me está tapando ahora y el mamón este le están pegando y no sabe pelear. Hola Chos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tratando de llevarme todas las piezas de los robots, a ver si puedo, si lo logro, pero este tío no hoy no está por la labor, hoy se está comiendo trompada tras trompada. Y hace un momento veníamos súper bien. Y claro, ahora me da miedo arriesgarme, ¿viste? Sí, es que le falta una trompada. Me da mucho miedo arriesgarme, pero me toca arriesgar. Me van a matar. No, yo lo que voy a hacer después de este combate, si lo gano, porque claro, no las tengo todas conmigo, evidentemente. Yo lo que voy a hacer es me retiro. Depende de la vida que me saque. Quiero hacer primero esta parte y luego hago las otras partes, porque si no me lleva todo mucho. Entonces me quiero dedicar a una cosa y luego a la otra. Tengo miedo, son 85 de vida. No, ni. Pero. ¿Cómo va a ser que no?
Dale, 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 cubrite. Gracias. Nos retiramos. Nos retiramos. Recoger el premio, si se puede. A ver qué nos dice. Ah. Ya, 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 lo sé. ¿Qué crees que te diga? Si es que... Peleó mal, peleó mal. Vale, café. Y... esto. Peleó mal, peleó mal. ¿Qué tal, Josh? ¿Cómo estás? ¡Millo! Hola, Musenko. Hoy te acordaste de avisar por Discord. Sí, pero ¿sabes qué? No había mucha gente. Yo digo, en un momento van a empezar a caer todos. No había mucha gente. Por un momento éramos dos personas, creo. Entonces, digo, qué raro. Yo creo que deben ser las notificaciones, que no avisa. Y eso que lo hice más tarde. Pero bueno. Siempre hay gente entre las sombras. Sí, también es verdad. Siempre hay gente entre las sombras. Estuve pensando, Millo, pero no... ¿Sabes qué? Todavía no se me ocurrió nada. Es que estuve muy liado por la mañana. Estuve grabando, ¿viste? Anotando cosas, preparando lo del evento. Y claro, no pude. No pude. No me da la vida, Millo. Sí. Para charlas sin filtro. ¿Te gustó el nombre? Para charlas sin filtro. ¿Qué? ¿Cambiamos el nombre de Coloquia? ¿Charlas sin filtro? A mí hay una de las cosas que más me gusta hablar es... Bueno, una de las cosas que me... Ya sé de qué vamos a hablar. Ya sé, Millo, de lo que vamos a hablar. Ya lo tengo clarísimo. Ya sé de lo que vamos a hablar. Es verdad. Odio el bozal. Muy bien dicho, ¿eh? Yo no lo hubiera dicho mejor. Musenko sin bozal. Musenko sin bozal. Musenko sin el bozal. Hablando, salen cosas, ¿eh? Hoy no tengo a Gastón tampoco. Gastón ahora mismo está ocupado, Gastón. Está a punto de ser padre. Y está con la casa nueva. Y viste, ahora es un tipo muy ocupado. Entonces, claro, a veces puede, a veces no puede. Al torneo, él quiere venir al torneo y no puede. Entonces, claro, complicado, ¿no? Ya no tenemos 20 años. Pero bueno, en fin. Vamos a darle a este. Sí, tal cual. No, dale ahí. A ver si puedo subir este a 8. A 9. Antes que se canse. ¡Ah! Sueño. Vale, voy a ir a pelear así como estoy, ¿eh? Pensando, ¿eh?
Así que me parece que voy a poner esto. Press de banca te sube las tetas. Ah, vale. El del gimnasio. Así. Ya sé de qué vamos a hablar, Millo. Ya lo sé. Ya lo tengo clarísimo. A ver, amigo. 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 No, no lo pierdo, no lo pierdo. A ver, amigo, ¿cómo te lo explico? Vamos para allá. Venga para allá. Otra patadita. Otra para allá. Otra para arriba. Otra para abajo. La madre que lo parió, hay que inspirarlo al tío este, porque si no, no... ¡Un 40 le metió! Le metió un tortazo ahí. Dale, viejo, dale, que tengo más robot para... Ahí está, gracias, amigo. Gracias, muchísimas gracias. Te estás portando como un campeón, tío. Como un campeón. ¿Sabes qué le falta? ¿Sabes qué le falta a esto? ¿Alguna una habilidad esta activa? Esto es habilidad, ¿vale? Habilidad activa. Que haga así. ¡Blu, blu, 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 blu! Una cosa así para que para que te llene de adrenalina, ¿no? Dale, dale, loco. Ay, no tengo energía, qué boludo. Voy a caber. Bien, 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 bien. Muy bien, 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 bien. Muy bien. Muy bien. Vale, esto no lo necesito. Posiblemente. Esto que es lo que usé. Porque el bloqueo, la verdad, que no pega muy fuerte el chabón. Bueno, el chabón. Bueno, sí, es un chabón, porque es Robocop. Madre del amor hermoso, cómo me lo estoy cepillando. No tengo energía, no tengo energía, no tengo energía. Energía fallando, energía. Vamos, una patadita. Venga, otra, otra ya está fuera, otra está fuera, otra, otra está fuera. Yo no me voy a arriesgar, No me voy a arriesgar. A ver, si le doy recoger el premio, tengo un 25%, 20%. Sí, me toca regalar. Pega muy poco. Lo que pasa es que si me las emboca todas, amigo, si me las embocas todas, vamos, dale, seguí, estabas en racha, estabas en racha. Estabas en racha. Estabas en racha. Dale. Me superó.
pegarle. ¡Podés pegarle! Conteniendo, porque si no me contengo, me meto adentro del juego y lo mato yo directamente. ¿Por qué? No puede ser, no es ni medio normal. No es ni medio normal. Ya le puse agresivo. Sí, se lo puse, viste que le puse agresivo. Pero estaba a nada, lo podía dar vuelta. Me saca. A veces este personaje me saca de quicio. Mira que yo soy tipo pasivo, ¿eh? Tipo, ya. Pero es que, escuchame, me está sacando de los nervios. ¿Cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a fallar eso? Si lo podías haber hecho. El micrófono cuando pegué el grito. ¿Sonó mucho? Lo que más bronca me da no es perder, porque perder puedo perder, sino perder tontamente. Eso es lo que más bronca me da. Porque si vos perdés, bien, pues te reventó a trompada, perdés. Reventó temprano. Vale, lo acepto. Pero así no, no lo acepto. Y segundo, que tengo que volver a hacer esto que estoy haciendo ahora para volver a intentarlo. Y eso me repatí. Me repatí. Porque da mucha bronca. Y encima este cocinero no hace nada. Está ahí rascándose. Hace poco y nada, porque no hace nada, nada. Sí. Vale. Sí, es para matarlo, es para matarlo, es para meterse dentro del juego y decir, yo a vos te mato. Voy yo ahí y te mato. Ay, Motosport, no me hable de Motosport. No hable de Motosport que me pongo de los. No salen una, ¿eh? Y una sale. No lo vi. Y yo, no lo vi. Te juro que lo vi, ping, pero no entré. No lo miré. No, si tuve súper liado. Tuve súper liado. No sé si voy a poder ir hoy. Necesito subir esto. Crece, me vas a dar 13, vale, gracias. Sabes que no te subo.
no lo pude ver. A ver, de salud no estoy muy bien, pero puedo comer ahora, ¿eh? A la pelea. ¡Para! No para el tío, no para. Es que le digo para y no para. Ah, no. Necesito bloqueo. Voy a darle así. Caliente, yo era caliente. La verdad es que la pintura no presta atención, Millo. Ahora lo voy a mirar. Ahora lo miro detenidamente. Antes tenía más tiempo para mirar las cosas. Tomá, 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 tomá. Para guardar, repartir para toda tu familia de robot. Ahí está, ahí está. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que necesito. Ese power necesito. Ese power necesito, tío. Ese power necesito. Ese power, venga, va, 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 venga, otro antes que termine el round. Ah, y me la puso, y me la puso, y me la puso, y me la puso. Este va a estar más complicado. A ver, no pega fuerte, pero... Bueno, no estuvo tan complicado. Voy a seguir. A mí lo que más me preocupa es cuando me empiezan a pegar, se emocionan y me empieza a bajar la vida. Podías haberle pegado sin que él te tocara. La verdad. Podías haberlo hecho. No me voy a arriesgar, ¿eh? No me voy a arriesgar, ¿sabes por qué? Porque primero que tengo un 50 de conseguir la pieza. Segundo, son 10 puntos de habilidad que puedo conseguir. Así que yo voy a recoger el premio. Lo siento, pero no quiero otra pérdida. A lo mejor no la consigo la pieza, ¿eh? Los 10 puntos me los llevo. No, sos un cabrón, tío. Sos un cabrón. Sos un miserable.
Sos un miserable, tío. Tenía un 50-50. No me jodas. Bueno, no importa, tengo los puntos por acá. Vale, y después de este consigo este. No lo puedo llegar a entender. Ya, ya. No lo puedo entender esto. Te juro que no lo puedo entender. No lo puedo entender. No sé qué significa esto. Yo me voy con este. Esto me interesa también, porque tengo una patada muy mala. Tengo una patada muy mala. Patada de karate. Estoy en una encrucijada. No sé si patada de karate o patada voleadora. Yo creo que le voy a dar patada voleadora. ¿Ves? Porque dice, aumenta todo el daño infligido con golpes que usen piernas. Así que me voy aquí. Lo voy a volver a intentar, ¿eh? Tengo que volver a intentarlo. No sé qué pasa cuando me tendré que ir a la pizzería, ¿no? ¿A comprar comida? Ya, ya, ya. Pasa que tendría que ser 25. No, o tener 20, 40, 60, 80. Tendría que ser algo así, no. No, no cocino. No, no me quiere. ¿No me quiere o no le pagan lo suficiente? Me parece que puede ser que no le paguen lo suficiente. Puede ser. Todo puede ser en la vida. No, 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 no. Voy a hacer. Se rasca en casa. Todos se rascan. Todos se rascan. Y a mí me cagan la trompada. Todos se rascan y a mí me cagan la trompada. No, no, no. Estoy recaliente. ¿La podía haber conseguido? Claro que la podía haber conseguido. Claro que la podía haber conseguido. Pero nada, el juego nada. Esta ya fue. Esta ahí se queda en el sofá de acá hasta el final del juego. Y el viejo también. Yo no sé qué leen, pero bueno. Qué barbaridad. Qué desastre. Qué desastre de peleador que tengo. Qué fracaso de peleador. Bueno, no sé, a la gente que anda por el chat, ¿cómo andan? ¿Cómo les va la vida? ¿Qué cuentan? ¿Y qué querés? Si tengo que entrenar. No puedo hacer otra cosa, Millo. Tengo que entrenar.
al combate. Pero antes del combate, ¿necesito comer? Sí, necesito comer porque necesito recuperar vida. Estoy en el 92%. No, 27, eso no es que sos un cabrón. Sí, con este me tengo que bloquear. Con este me tengo que bloquear. Bloquear, perdón. Ya no sé ni hablar. Si me caliento mucho, apago todo y me voy, ¿eh? Yo no soy de esas personas que va perdiendo, lo va frustrando el juego y dice, ay no, me quedo un ratito más, porque la gente que me conoce de verdad sabe que cuando me caliento, me caliento. Me acordé de ese robot que se llama Will. Ah, sí, es verdad. ¿Pero es este millón? Yo no sé si es este. Mirá, de uno le saca. De a uno. Le saca de a uno. Le saca de a uno. De a uno le saca. Sí, es verdad, pero ¿no era chiquitito? ¿No era tipo peticito como cortocircuito? ¡Ay! Pero yo... Espérate. Que tenía la patada boleadora, que es nueva. Ahí me deja sin energía. Ahí me tira al suelo. Por mamón. Estoy bien, ¿no? Yo sí, con patada, con bloqueo. Así. Me olvidé, compré la patada y me olvidé de ponerla. ¡Toma! ¡Toma! Esto esquiva mucho. Es que menos mal que esto es automático, porque si esto no fuera automático, yo tendría que andar presionando 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Te volé loco. Dale, dale, boludo, sí, me vas a tirar otra vez, dale. Y ya te veo venir. Ya te veo venir. No sé qué hago, no sé qué hacer. Con la vida que tengo, no sé qué hacer. Yo lo que... Sí, voy a... Ya sé lo que voy a hacer. Porque estoy recaliente. Estaría bueno que fuera por turno. Ajá. Necesito que la ganes.
madre. Por tu madre, ganala. Por tu madre. Me tengo que recoger el premio. No puedo. Y bronca te estoy teniendo, tío. Te estoy teniendo un asco que no te podés imaginar el asco que te estoy teniendo ahora mismo. A vos, al cocinero, porque me descargaría con el cocinero. Te juro que lo mataría a golpes al cocinero. Primero porque no me cocina. Qué asco, de verdad. Odio perder, ¿eh? Odio perder. No me gusta. Se nota que no me gusta perder, ¿no? No sé si se nota. Menos mal que no haya apuesta. Ay, 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 ay. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué cosas tiene la vida? Es que quiero conseguir eso primero. Me podría ir por el torneo, pero no estoy para el torneo para competir. No lo iba a sacar porque ya me iba a pedir de comer y no lo iba a sacar. Podría usarla. Voy a intentar de usarla. Voy a intentar usarla, Michelle. Voy a usarla. Voy a comprar. Me voy a jugar a comprando unas pociones mágicas. Para la fuerza, más que nada. Creo. Porque yo no sé si esto me va a subir más. Bueno, igual tengo tanta plata que me da igual, la verdad. Me da igual. No puedo probar. Y si no sale, no sale. ¿Qué va a hacer? Ya está. No, pero... Ah, no, pero esperá, que no puedo pelear todavía. No tengo la vida. No tengo la vida al tope. Tengo que seguir. No puedo. Tengo que seguir. Un día más por lo menos tengo que seguir. No tengo la vida al tope. Si no tengo la vida al tope, no puedo jugar. No me cagan a trompadas, básicamente. Vamos, que pasa el día.
Vamos a cambiar. Hasta que no recupere toda la vida al máximo, no puedo ir a pelear. Yo voy a intentar de comprarme aquí, para subir la resistencia. A ver si lo hace. Si no lo hace, compro esta. Tengo que intentarlo, ¿qué va a hacer? No puedo hacer otra cosa. Tengo que intentarlo. Que dormir porque no tengo más café. No puedo. Tengo 69% de salud. Trece. Hace un poco de todo. Hace esto. Porque va a pasar el día y me va a bajar. Ahora lo voy a probar, Micho. Yo quiero 15. Que esto se vaya a 15. ¿Vale? A ver si lo puedo conseguir. Porque es lo que más resistencia necesito. Cuanto más golpes meta, fuerte con resistencia. Porque acuérdate que los golpes me sacan resistencia. Entonces, si yo puedo conseguir 15 de este, ya estoy salvado. Ey, ya lo sé que tenés hambre. Todo el día estás comiendo como un cerdo. De verdad, los cerdos comen menos que vos. Voy a hacer una cosa. Para aprovechar la comida, no. Quieto. Sí, dale ahí. Basta. Dale ahí. Estoy pensando, ¿eh? Ya estoy al 100%. Entonces, ¿qué se cura cuando hace algo? Me queda claro. Voy a probarlo, ¿vale? Dame la verde. ¡Bien! Bien, la llevé a 15. Vale, la llevé a 15. Perfecto. La llevé a 15, que es lo que más me importa. Vale, bien. Perfecto, genial. Venite para acá. Acá tendría que poner algo de bloqueo, porque este pega, ¿eh? Con la patada voleadora, claro está. A ver si me aguanta más la energía. La energía me tiene que aguantar más, ¿eh? La energía del personaje. Evidentemente, con un 15... Puse patada voleadora, ¿no? Sí, patada voladora, sí.
Es que me olvidé un poco de la... Me olvidé un poco de las drogas, ¿eh? Voy a poner el puño, ¿eh? El undercut. Estás a puntito, nene. Saco. Se viene con la patada voladora. Sí, me voy a proteger. Me pone histérico que tarde tanto. No la encaja. El tío no la encaja. No la encaja el tío. Qué duro que son, tío. Qué duros que son. Qué duros que son, tío. Son muy duros. A ver, por cuatro, ¿cómo ves? Madre del amor hermoso, pero te podés... ¿Podés encajarle una? Y me toca arriesgar, no puedo hacer otra cosa. No puedo hacer otra cosa. ¿Qué es esto, tío? Madre del amor hermoso. No, voy a perder. Me canso, chicos. Es muy frustrante conseguir las piezas. Me voy a centrar. Yo van a centrarme en esto. En esto, ¿vale? Lo que pasa es que hay un problema con esto. El problema de esto
Es que yo mientras que hago estas tonterías, esto y esto, el tiempo pasa y se me bajan las... No lo tendría que desaprovechar esto, la verdad. No lo voy a desaprovechar. Está complicado, chicos. Está muy complicado. 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 Está muy complicado el tema. Lo voy a tener que volver a intentar aguantando esto. No, espérate. ¿Cuál era la que...? Bueno, esta también creo que me daba. Se va a cansar enseguida. Obvio. Muy cansado. Café no, ¿no? ¿No hay? No hay. Entonces nada, a dormir. No hay café. Si no hay café, no puedo hacer nada al respecto. Uy, ¿qué pasó? Aloha mi directo. Hay canal de Carlos. Ay, gracias, Carlos. ¿Y por qué no me sale el aviso allá arriba? ¿Ves? ¿No me sale el aviso? Porque no me sale el aviso arriba. Lo tengo que ver en pantalla. Pero no me sale el aviso. A ver, un momento. Sí, ¿ves? Alojándote. ¡Ay, gracias, hueco! Muchísimas gracias, sí, Carlos. ¿Ves? No me sale el aviso. Y bueno, acaba sufriendo. La verdad que no estoy muy motivado hoy. No estoy muy motivado. No la estoy pasando... No, mi personaje no la está pasando bien. No la está pasando bien. No, Carlos, no. No, va de frustración en frustración. Y esto, no sé. Voy a intentar usarlo. Antes que se me vaya. Esto. Es la resistencia mágica que tengo. Porque si no me va a bajar, evidentemente. Evidentemente. Yo a 4 de 40 seguidores. Bien, gracias, Carlitos. Muchísimas gracias, tío. Muchas gracias, de verdad. Pues aquí, pasando otro día más con este maldito juego que no me deja progresar y me estanca. Y peleo, pierdo y luego tengo que volver a recuperar todo lo que perdí. Y es difícil trepar. Más que nada porque esto baja. Si esto no bajara, el juego ya sería otra cosa. Pero baja. Vale. Pues lo perdí. Lo perdí. Perdí el efecto y ahora tengo un efecto negativo. Por 5 semanas.
vamos a ponerlo en pausa y vamos a seguir con esto. Recompensa 103, dale. ¿Gasto mucho tiempo en esto? No, anda a dormir. ¿Tanto baja la energía con eso? No me fijo. La putada es que si hago esto no entreno. Y si no entreno, caigo. Si caigo, tengo que volver a levantar. Y esto es una rueda, es de nunca acabar. Ese es el problema. Continuar. A ver cómo baja el cansancio. ¡Wow! Se lo fuma el cansancio. Se lo fuma el cansancio. Fuma el cansancio. Lo tengo acelerado, ¿eh? Porque si no, acá estamos 3 años. A ver, no me sacan vida. Ahora, cuando le gane, vale. 10 puntos, 15, 25 puntos. Voy a seguir. Y sí, tengo que seguir. Tengo que seguir. Tengo que seguir. No tengo otra opción. Tengo que seguir. Tengo que seguir. Está a punto de tumbarlo porque esto llega casi a cero y se me termina el round. Ahora me estoy quedando yo sin energía. Estoy a cero. Tumbalo, por favor, tumbalo. No tengo vida. No tenía vida. No tengo más vida. No tenía más vida. Ay, creo que comí de más. Soy un tonto. No tenía más vida. Ya con qué pelear. Estaba agotadísimo. Estaba agotadísimo. Voy a tener que juntar esa cantidad de estrellas y darle para adelante. No me queda otra opción, porque con los robots he conseguido las piezas, parte de las piezas, que por cierto no sé cuántas piezas tengo. Tampoco me lo dice, ¿no? No. ¿Por qué paraste?
Vaya a saber por qué paraste. No lo sé. Bueno, recuerden que mañana en Twitch, ¿vale? A las 6 no hay jueguito, ¿vale? Estamos de charleta, ¿vale? Vamos a tocar un tema bastante interesante. Mis compañeros todavía no saben qué tema es, no lo sé yo. Así que, por favor, pásense en todos mañana, ¿vale? Que todo el mundo puede opinar y todo el mundo puede comentar sobre la conversación de mañana, ¿vale? Todos son bienvenidos y pueden hablar, pueden escribir, comentar qué piensan y todo, ¿vale? Todavía ya se van a enterar, todavía no les dije el tema, ¿vale? Pero mañana tenemos un pequeño debate, no es un debate, es una charla. Es una charla donde cada uno piensa, dice lo que piensa y se comparte. Se comparten opiniones, siempre con mucho respeto, todos contra todos. El respeto, digo, todos se respetan y ya está. Tienen que escuchar diferentes opiniones de los demás y no tomárselo a título personal, nada más, simplemente eso. ¿Vale? Básicamente. ¿Vale? ¿Sí? Lo que me estén escuchando del otro lado, supongo que me estarán escuchando, ¿no? Me imagino. Que me siento solo aquí, estoy solo. Me siento solo. Me desperté. Ah, ¿te dormiste? Vale, no pasa nada. Está muy bien. Ay, sí. Así que bueno, eso. Los invito a todos mañana a pasarse, por favor. Si quieren... Vale, claro. Y sí, después de comer agarra sueño, ¿viste cómo es esto, Millo? La vida es así. Ser humano, cuando sos joven, no te agarra sueño, decía. Pero cuando ya tenés una cierta edad, te vas tirando ya para los 50. ¿Entendés? Y que están, quiero decir, estás más cerca de los 50 que de los 40. Ya uno le lee. Es como que ya no responde igual. Bueno, eso, Millo, que estaba comentando que mañana los espero todos a las 6 de la tarde. Por favor, no falten, ¿vale? Si ustedes conocen algún amigo, pareja, amante, familiar, pariente, conocido, ¿vale? Que les encante debatir, discutir de buen rollo, intercambiar opiniones, pues mañana los espero acá en Twitch a las 6 de la tarde. ¿Vale? Los espero a todos. Por favor. Está bien, porque cada uno escucha, ¿vale? Y puede opinar, obviamente, puede decir lo que piensa. Yo me los voy a guardar los cafés. A ver qué puedo hacer acá. ¿Puedo hacer otro de estos? Sí, porque plata tengo. Ya, esto, la energía que ha tirado, queda tirado en el suelo. Eso lo mata al tipo. Lo mata. Hacer eso, lo mata. Fíjense, mira, lo voy a volver a hacer, que ahora lo termino, ¿no? Pero fíjense en esta barra de acá, la de la energía. ¡Ah! ¡Pum! Y baja. Mirá, mirá cómo baja, mirá cómo baja. De vida no estoy muy bien, pero esto no lo voy a hacer, desde luego. ¡Ah! Ya tengo los 800, puedo pelear. Vale, voy a pelear.
Pero antes de pelear voy a entrenar. No, esto no necesito subir, ¿eh? Necesito subir esto. Y necesito subir esto. Y dale un poquito ahí. Yo estoy pensando... No, porque esto es resistencia. No, no tiene nada que ver la energía con la energía de acá. No, eso es lo que estaba mirando. Vale, esperen un minuto. Así mejor. ¿Vale? Así lo pueden ver ustedes mismos. A ver, este es Bruce Lee, básicamente. Sí, sí, es Bruce Lee. En toda regla. Entonces, a ver. Yo voy a ir. Yo no pego muy fuerte, él tampoco. Pero él tiene mucha agilidad. Mucha agilidad. Entonces, sus golpes no van a ser tan violentos. Así que voy a sacar esto, voy a dejar la patada y lo que voy a hacer es poner esto acá. Pero voy a bajar la velocidad porque lo quiero ver bien. De momento va bien, ¿eh? Voy a repetir la jugada. Vale, como tengo mucha energía, voy a sacar esto y le voy a poner el undercut. Bien. 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 Vale, ahora necesito 1200. ¿Vale? Ahora necesito 1200. Río. Río. Río, río. Río. ¿Se acuerdan de... Era... Street Fighter. Río, de Street Fighter. Esperen, estoy pensando una cosa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si me voy a tomar el café y voy a comer. Esto se me va. Para, frena, animal. Dale ahí, por favor.
dale, subí, subí, subí. Dale, cambia un poco porque te vas a quedar ya sin bolitas. Vale, tengo punto para subir, ¿eh? Nadie me avisó, pero justo lo vi. Vamos para arriba. Y punto para asignar. En la senda del tigre. Yo no sé si gastarlo, ¿eh? Este no me interesa, la verdad. Porque no estoy bajando de 13. Le devuelves al rival el daño infligido al inicio de su fase de ataque. Este estaría bueno. Pero esto no lo entiendo. El máximo de fuerza y resistencia. De fuerza y resistencia que podrás alcanzar será 9. Ya lo hice. Pero no pasó nada. No pasó nada. Que duerma hasta que tenga hambre. No lo entiendo. Me bajó, ¿no? Me bajó, ¿no? A mí me da la sensación que... Y no sube. Ay, espérate, ¿y ahora qué? Upa, esto ahora es nuevo. Yo no sé. ¿Qué? No baja nunca de 9, pero se clava en 9. No lo sé. No lo entiendo. No, bajó. Y sigue bajando. Yo no lo entiendo. Te juro que no lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Alguien entiende algo? Porque si alguien entiende algo, que me lo explique. Porque yo no entiendo nada. Vale, espérate, déjame ver esto. Necesito 180 de esto. Necesito. Presumir, más 20 de estrellas. Me lo voy a comprar todo. Y ahora le doy acá. Pero no tengo energía. Me lo voy a comprar todo porque me gastaba 25 nada más. Creo que gasté 75 de estrellitas. Pero las invertí, ¿eh? No sé, no entendí esa mejora, la verdad que no la entendí. No la entendí. No llego a comprenderla. No llego a comprenderla.
no la llevo a comprender. No la comprendo del todo. Vale, esto ya no puedo hacer más, pero gané 1100, y sí, desde luego. Vale, con una de estas ya estaría, ¿eh? Podría participar en el otro campeonato. Lo que pasa que... Claro, no me sube de 9. Ese es el problema que tengo yo acá ahora. No me sube de 9. ¿Ves? No sube más. Saqué esto para el combate y al final me olvidé. No sube más, no sube más. Ahora pasa el día y me vuelve a bajar, lógicamente. Pero esto no lo voy a poder recuperar porque la bolita... Ah, sí, ya se recuperó la bolita. Vale, vale, vale. Vení para acá. Vení para acá. Sí, dale. Bien, bien. Joder. Esto a mí, yo, es que me estafó. El juego me estafó. Completamente me estafó. Espérate, espérate. A ver una cosa. Dale de tope. Muy bien, estupendo. Continuamos. Siguiente. Sacamos, metemos patada baja, que gasta menos energía. Sacamos, metemos un gancho. Esquiva mucho, esquiva mucho el tipo. Esquiva muchísimo. Seguimos. Pega 8, Pega 8. Pega lo mismo que yo, pero bueno. Seguimos. Bien, perfecto. Continuamos. Sí, uno más. No pega muy fuerte. No pega muy fuerte. Sí.
No estoy mal de salud, ¿eh? No estoy mal de salud. Pasa que no sé si voy a... No, voy a recoger el premio. Las ganancias diarias. Aumenta las ganancias de... No, no me interesa ninguno de los dos. Vale, tengo que pelear con este. Así que tengo que venir acá. Dale. Y... Dale dos de este. Bien. Y con esto y un bizcocho. Voy a probar esto. Ya sé que no sube, ¿vale? O por lo menos no me lo suma ahí. Pero lo que voy a hacer es darle a ver si realmente cuando baja, me baja a 8 o se sigue manteniendo en 9. Porque a lo mejor gráficamente no me lo está mostrando, pero sí afecta. No lo sé. Esa es mi duda, no lo sé. No lo sé, lo voy a tener que averiguar, no lo sé. Nah. Se la pasa por el forro. Se la pasa por el forro. Y como no se puede cargar partida, porque no se puede cargar partida, no se puede. Porque te graba y no se puede cargar partida. Si no, no hubiera comprado esa habilidad. Y sabía que me iba a joder tanto, no compraba esa habilidad. Ay, madre. Qué cosas tiene la vida. Para. Bien. Dale acá, hasta que te canses. Voy a pelear, ¿eh? A ver, de vida estoy al 97. Así que vengo acá. Me como una de estas y ya está. Y voy a pelear. Bueno, a ver. Podría... No. El que no pueda cargar partida lo hace un juego difícil. Sí. Sí, porque si yo... Sí, Millo, yo compré una habilidad que me dice que la resistencia no sube más de 9. Pero no sabía cómo funcionaba y ahí se clavó. Entonces, claro, ahora yo no voy a comprar una droga porque a mí me da igual ahora. A la lucha. Vale, no pega casi nada. ¿Vale? Se lo voy a mostrar. No pega casi nada. Pero tiene 20. Esquiva como un loco el tío. El tipo no bloquea, ¿eh? El tipo no bloquea.
Voy a probar así. Pará, que está muy rápido. No, no me sirve esta estrategia. Está difícil, tío. Me las pone todas, todas me las pone. Todas me las pone. Bien ganado, bien ganado. Muy 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 bien ganado. Sí. No me puedo quejar, ¿eh? No me puedo quejar para nada. No me puedo quejar. Está perfecto. Está bien ganado. El tipo es un buen peleador. Bueno. Pues nada, chicos. El lunes más. Tengo ganas de traer otro, pero claro, este me gustaría terminarlo. Me gustaría terminarlo este, pero bueno. Pasa que me frustra. Porque, claro, yo ahora, con esa habilidad, perdí un montón de cosas. Así que no sé. Perdí un montón de cositas. Pero bueno. Bueno, chicos. Yo hoy creo que me voy a quedar por aquí. Así que, nada, eso. ¿Vale? No tengo más nada para decir. Me frustra el juego cuando hace este tipo de cosas, ¿vale? Que... ¿Vale? Nada, me voy a ir yendo. ¿Vale? Hoy no voy a hacer raid. Me frustró el juego. Hoy no voy a hacer ningún raid. Bueno, si alguien quiere algún raid, me lo pide. Me lo escribe en el chat, pero yo no voy a hacer hoy ningún raid. Gracias. Gracias. La verdad que tengo ganas de terminar el juego ya, porque se está poniendo largo. Es mucho más largo de lo que la última vez yo me recuerdo haberlo jugado. Entonces, claro, se lo extendieron más. Y está bien, pero tendrían que haber cambiado el progreso del juego, el tema de las habilidades, el tema de las caídas de no tendría que ser tan progresivo la caída, ¿no? De la fuerza. Uno puede un día al otro no perder tanta fuerza. Un porcentaje, pierdas un 10%, un 20%, pero... Yo qué sé. Bueno, nada, repito, el que quiera un raid, que me lo pida. O si alguien propone, che, raidamos a tal, lo raideo. Si no, no hago nada, ¿vale? Me voy yendo y ya está, ¿vale? Mañana tenemos charlita. Acuérdense, les vuelvo a recordar. Y pásense por el canal de YouTube que estamos haciendo la serie de Matt Gay Tycoon. Es una joyita de serie. Me encantó el juego. La verdad que me puso a jugar y es un espectáculo de juego. Me gusta mucho. Pero eso sí, mañana charlita.
tenemos acá a los mejores en el chat. Esa tengo que verla. Sí, pasate, Millo. Ahí igual está en YouTube. La podés ver indiferido cuando vos quieras. Sí, mañana charla, obviamente. Así que a todas las personas que estén en el chat ahora mismo, que estén viendo el directo, vale, pensense mañana a las 6. Y no tengan miedo, no sean tímidos. Comenten, hablen, debatan. Y sale un banner de la charla sin filtro. Ahora voy a hablarlo eso con Millo. Ahora hablo con vos, Millo. Porque tengo que hablar también con otras dos personas que se comunicaron conmigo y que les dije que iba a emitir en directo y claro, las dejé ahí pobres. Bueno, no hay raid, ¿no? ¿Nadie quiere raid? Nada. ¿Nadie tiene un amigo que le mande el raid y nada? Nada, ¿no? ¿Lo dejo así? Sí, porque yo no tengo a nadie para raidar. A ver, no tengo a nadie para raidear. No sé, a ver, déjenme ver un segundo. No tengo a nadie para raidear. La verdad que no tengo a nadie. No sé si alguien dice algo. Debe estar Psycho en vivo. No está Psycho. Aparte, Psycho no emite en Twitch. Así que bueno, me voy a despedir. Les mando un besito a todos. Chau chicos, chau chicas, chau gente. Les mando un beso. Gracias por acompañarme estas 2 horitas, casi 2 horitas, ¿vale? Ya por acá ya son las 8, así que ya me voy yendo. Y el fin de semana, como siempre, Motorsport, que nos vamos a la C. Los dejo. Esperen un segundo, antes de dejarlo, tengo que cambiar una cosa. Adiós.